O tú. השיר הבא, מה אהבתי תורתך, שרנו אותו לפני חודש. זה טוב לחשוב על המילים כמה הדבר של אלוהים הוא כמו דבש לפה שלנו. מילים מאוד יפות, מתהילים קי"ט. אפשר להצטרף במחיאות כפיים. Let's go.
נשיר שוב אשרי תמימי. אשרי תמימי דרך, הולכים בתורת אדוני. אשרי נוצרי עדותיו, בכל לב רשום. שלנו הדבר של אלוהים, וזה מדהים שיש לנו אותו שמנחה אותנו בחיים. I'm
גם אנו שרים לכבודך, בוא נשיר שוב. השיר הבא, הודו לו בלב מלא. שרנו השיר הראשון, הודו לאדוני כי טוב, אז אולי ההודיה הכי גדולה שלנו זה שאנחנו מכירים אותו ושהוא גאל אותנו. אז בוא נודה לו בלב מלא ונודה לו בלב מודה. בפזמון יאמר העני אני אשיר. אנשים שאין להם בחיים יש להם כי יש להם את אלוהים. והחלש חזק אני, גם אם אנחנו חלשים יש לנו את האדון וזה כל מה שאנחנו צריכים. אז בוא נתפלל גם אבא, אנחנו מודים לך כל כך על זה שיש לנו אותך, ואנחנו יכולים להודות על כל כך הרבה דברים, אבל הדבר הכי גדול והכי מרכזי בחיים שאנחנו מכירים אותך ואתה האל שלנו, ואנחנו רוצים להודות לך בלב מלא ובלב מודה אדון על מה שאתה עבורנו, בשם ישוע אדון, אמן. Hodu lo
אבא, אנחנו מודים לך, אדון, על מי שאתה. על זה שאנחנו מכירים אותך, אדון, ואתה כל כך טוב אלינו, ואנחנו לא צריכים עוד שום דבר. גם אם אנחנו חלשים או עניים או חווים קושי בחיים, אנחנו חזקים ואנחנו עשירים בך, אדון, ואנחנו מודים לך על זה כל כך. בוא נשיר יומר העני. פעם אחרונה הודו לו בלבים. שבת שלום לכולם. שבת שלום סימפר. רק הרשו בהתפרסות. Que tengan un buen Shabbat todos. Es muy bueno estar en la presencia del Señor, poder adorarle a Él, poder alabarle a Él. Nosotros estamos viviendo en una vida física aquí sobre la faz de la tierra, y hay muchas situaciones que acontecen, hay guerras, hay situaciones de la naturaleza. Todo esto nos está dirigiendo y a entender que el mundo está por llegar a su fin. Y cuando el ser humano intenta hacer todo y de alguna manera ellos intentan atravesar esto. Pero hay un mundo espiritual y en él hay algo que se opone al ser humano. El enemigo, su nombre es Satanás, que trae la muerte. Y el pecado, finalmente. Y las personas no tienen una capacidad, una fuerza para poder oponerse a encontrar esto. Pero hay alguien que sí puede solucionar estos problemas. Y este es nuestro Padre que está en el cielo. Nosotros le agradecemos a Él. Y su Hijo, Jesús, nosotros estamos agradecidos con Él. El mensaje del día de hoy es Jesús es nuestro Mesías. Así que díganse uno al otro, Jesús es mi Mesías. Идея спасения принадлежит Небесному Отцу.
La solución de la salvación y el pensamiento de la salvación viene del Padre, de Dios. Quien está ejercitando esto, es decir, quien los está llevando a la acción, es Jesús. Y el poder o la fuerza de Jesús es el Espíritu Santo. Jesús le hizo redención acerca de nuestra vida por el sacrificio de él. Y él nos liberó a nosotros de la fuerza del enemigo. Salvación es un regalo del Señor. Y fe es el sacrificio de Jesús. Cada creyente es hijo e hija de Dios. Y nosotros como hijos o hijas de ellos tenemos un privilegio de salvación. En todo tipo de situaciones, las personas tienen privilegios y beneficios. Y en nuestra vida tenemos el trabajo, la escuela. Los papás tienen también situaciones de ellos, los niños tienen también hay un privilegio de recibir una herencia, pero también hay un orden o una obligación de recibir a los padres. Y si los niños van a recibir esto o no lo toman como por seriedad, y ellos no van a honrar a sus padres, se van a relacionar de una manera no tan buena. Ellos pueden perder la capacidad de la herencia. Y debido a eso, ellos tienen que relacionarse con cosas por seriedad. El mensaje del día de hoy, Él es nuestro Mesías. Nosotros vamos a seguir en el libro de los Hebreos, capítulo 2. Y vamos a leer tres versos iniciales. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Hoy nosotros vamos a hablar acerca de cinco partes de la salvación. La primera parte es cómo nosotros nos relacionamos con la salvación. Что человеку необходимо отнестись к этому серьезно. А мы же котэ умазиро тану, вэмэш анахну цхим литехэс лэзэ
que me está escribiendo aquí nos está alertando que tenemos que tomar las cosas con una gran seriedad. La primera cosa es que el creyente debe o está obligado a estar atento a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Porque hay un peligro que él puede equivocarse o no llegar al objetivo cuando no presta la atención. Todo lo que Jesús está diciendo son cosas serias que están relacionadas con el ser humano. Y por eso nosotros debemos relacionarnos con seriedad. Cuando Jesús estuvo aquí, él habló mucho acerca de parábolas, o mucho por parábolas. Por lo general, se les está diciendo, presten atención, estén atentos a las cosas que yo les tengo que decir. Как мы избежим вознерадия о столь великом спасении, которое было сначала проповедовано Господу, в стихе 18. Y él aquí nos está escribiendo en este verso, número 3, que nosotros debemos relacionarnos con seriedad y cómo. Perdón, vamos a ver nuevamente esto. Есть ответственность человека в этом Hay una responsabilidad en los seres humanos en este punto. La salvación es transferida de una generación a la generación siguiente. Jesús lo dejó a sus discípulos a los discípulos de ellos y así hasta nuestros días. Y quien escuchó y recibió esto, entonces él prestó atención. Y él continúa con el trabajo de seguir llevándolo hacia las próximas generaciones. Él está trayendo ejemplos de la historia del pueblo de Israel. Cuando, por ejemplo, Moisés lo retiró al pueblo de Egipto, y cuando, por ejemplo, Moisés recibió la ley por medio del ángel o a través del ángel, y todo el pueblo de Israel escuchó. Pero no todos tomaron con seriedad lo que pasó. Hubo personas que no recibieron cuando estuvieron en contra de ellos. Y también había situaciones de esto, nosotros lo podemos ver en la continuación. Una relación seria de la palabra de Dios. Nosotros vamos a tomar, por ejemplo, del capítulo de Lucas, capítulo 6. ¿Se recuerdan cuando se nos cuenta esta historia que uno edificó sobre la roca y otro sobre la tierra no buena? Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 6, versos 46 al 49. Jesús está hablando aquí con las personas que están alrededor de él. Él sabía que no todas las personas están tomando con seriedad las cosas que él dice o a sus discípulos. Entonces él está trayendo esta parábola. Человек,
Una persona inteligente que está edificando una casa, él sabe que necesita una buena base. Él sabe que van a venir cosas que van a intentar, o que su casa, por ejemplo, va a atravesar todo tipo de situaciones. Temblores, movimientos. Así que la persona sabia lo que hizo fue poner la casa sobre una roca. La segunda persona no se relacionó bien y entonces él hizo una casa sobre la arena. Él era una persona no buena. Él no estuvo alertado de lo que podía llegar a venir en el futuro. Y cuando entonces vinieron este tipo de situaciones, la casa simplemente se derribó. Entonces así, él está diciendo, una persona que me está oyendo, que me presta atención, entonces va a poder atravesar todas esas situaciones que vienen a su vida. Y una persona que presta atención y en el mismo momento se escucha de esto, entonces simplemente no hay una continuidad. Esta persona se relaciona con una falta de seriedad por la palabra de Dios. Y cuando vienen las pruebas a la vida de una persona, sí, esta persona no está puesta en pie, entonces todo esto se destruye. Vamos a, por ejemplo, a ver una de las cosas que Jesús dijo. Y alguien que tomó esto, él sabe que tiene que tomar el perdón de una de las personas que nos tomaron a nosotros. No, por ejemplo, dejar en nuestro corazón este tipo de daño. Porque cuando nosotros dañamos a esta persona, es algo que nos está dañando a nosotros de una manera directa. Es, por ejemplo, una ruptura o una puerta abierta por donde el enemigo puede entrar por ella. Cuando, por ejemplo, hay una falta de perdón en el corazón, la persona se siente encarcelada y no tiene ningún tipo de libertad en ese punto. Y una persona debe sacar esto de su corazón para que pueda tener una libertad. Después de esto, su corazón puede estar purificado. Entonces, ¿están entendiendo esto que estoy diciendo? Tienen un odio en el corazón y si no perdonaron a alguien, ustedes están obligados a liberar, necesitan liberar. Hoy es el tiempo para poder decir, Jesús, yo perdono a esta persona y ustedes van a recibir perdón y liberación.
Es nuestra responsabilidad de hacer ese paso de perdón. El segundo, segunda parte, es lo que vamos a ver en la segunda parte del libro de los Hebreos, porque dice, si la palabra hecha por la sangre fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Como por ejemplo, traje un ejemplo aquí de la familia. Padres y niños de ellos. Sus padres no toman la responsabilidad de la herencia de nuestros niños, una especie de asterisco, si piden perdón, entonces recibirán. Y todo será con justicia. Dios es un Dios de justicia. Y cuando él se acercó al pueblo de Israel con sus cosas, las palabras que él dijo fue en favor de su pueblo. Pero hubo personas que no obedecieron a Dios, ellos cometieron faltas. Ellos no quisieron recibir de una manera personal a él. Entonces la responsabilidad de la persona es frente a Dios en esta situación. Y Dios es quien está como castigando con una justa razón a estas personas. La justicia requiere esto. Y la segunda parte es cuando las personas reciben la palabra de Dios y la aplican. Entonces las personas reciben esta gloria y el premio de parte de Dios, que también es con justicia. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Yo no les estoy escuchando. Quiero saber si están de acuerdo con esto. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos un ejemplo. Vamos a abrir en el libro de Mateo. Mateo capítulo 21. Él está hablando aquí sobre el juicio que le va a hacer a su pueblo. Mateo 25. No vamos a ver este verso, pues sino que voy a hablar en general. Léanlo si en la casa, desde el verso 31 en adelante. Jesús está hablando aquí acerca de dos tipos de personalidades. El primer tipo es las personas que oyeron lo que Jesús dijo y obedecieron lo que dijo. Ellos le ayudaron a las personas creyentes que no tenían que comer. Ellos lo hicieron con amor hacia esas personas. Porque Jesús les enseñó a hacer esto. Y ellos estuvieron bien con él, ellos obedecieron con él.
cambio ellos recibieron un buen regalo que valía la pena por lo que resucitaron. La segunda parte de las personas no esperaron esto. No tenían gracia, amor, ningún tipo de relación como si Jesús tenía con estas personas. Ellos no vieron a nadie, solo pusieron a ellos mismos en el centro. Estas personas eran pecadoras y eran muy egoístas. También ellos recibieron con justicia el castigo de ellos. Y esto era justo. La responsabilidad de las personas es cómo se relacionan con la palabra de Dios. Y quien tomó esto con responsabilidad, tomó esto con placer. Nosotros debemos tomar con seriedad personas que tienen necesidad de ayudar. Quizás deben tener una palabra o alguna cosa física que ellos tengan. Pues porque se necesita tener una situación, un corazón y que se aman a estas personas y se entienden la situación de ellos. Entonces esa es nuestra responsabilidad. При засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. En el verso 4 del libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 4, nos está diciendo, justificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Como dijimos, la fuerza de el Señor o el poder del Señor es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un rol específico en la salvación. El Espíritu Santo está dando poder para que la salvación actúe en nosotros. Está escrito que Jesús fue ungido por medio del Espíritu Santo. Y cuando Jesús recibió el poder del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo fue y predicó a las personas, y las personas estaban bajo la autoridad y bajo el poder del enemigo, aquellas. Las personas que estaban con enfermedades o con problemas espirituales, el poder del Espíritu Santo les liberó y les dio sanidades. Porque gran parte de esto Dios lo tomó en sí mismo. Y como por ejemplo dijimos que la persona o el ser humano no tiene capacidad por sí mismo de autoliberarse. Y entonces solo el poder de Dios puede liberar y sanar a esta persona. Y Jesús se dirigió a sus discípulos y les dijo, esperen a lo que Dios les prometió a ustedes.
Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы примете силу, когда вы посудом отпускаете, что вы будете каблю такого, Руха Кодеш. Y en este versículo lo que viene está aquí, ustedes van a recibir por medio del Espíritu Santo y entonces ustedes van a ser mi testimonio. Y ustedes van a hablar con salvación y van a hablar con Yeshua en frente de todo el mundo. Y el poder de Dios va a cambiar a esta persona, va a liberarles de la... de la esclavitud del pecado. Y las personas van a estar recibiendo que reciben de esto. Y entonces ellos van a estar liberados, van a recibir la sanidad y el perdón. Es importante que entiendan que nosotros dependemos 100% del Espíritu Santo. Y en las guerras espirituales en contra del enemigo en este mundo tan pecado, nosotros podemos tener éxito solamente cuando nosotros estamos en una buena relación con el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros no recibimos un espíritu de esclavitud de este mundo, pero sí recibimos un espíritu de poder. Recibimos un espíritu de amor y de poder y de dominio propio. Nosotros tenemos este poder para ponernos de pie y podernos enfrentar a este enemigo. Así que no tengan miedo, no tengan ningún tipo de temor, relacionarse con él. No tengan ningún tipo de miedo que el enemigo les esté enviando algún tipo de enfermedad. También estén firmes frente a este mundo que nos está trayendo todo tipo de situaciones, porque el Espíritu Santo se encuentra con nosotros. Nosotros vamos a continuar adelante en el punto número 4 del verso 5 al 8. Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его, porque no sujeto a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero ¿quién testificó en cierto lugar diciendo, qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque cuando le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ותם שילהו במעשה ידיך, כל שטן תחת רגליו. הנה, אישתו הכל תחתיו, לא ישיר דבר שלא הושט תחתיו. אך כעת עדיין אין אנו רואים כי הכל הושט תחתיו. ספסיני אתו פולנוי זבירשני. ישועה, עודר ישועה, אלוהים ישלים הכל. פורמיו דגה סלבציון, דיוס. Completó absolutamente todo. El estado de la persona que recibió salvación está por encima de los ángeles. Y esto спасение, оно будет завершено в будущем. Y esta salvación será completa en el futuro. El programa o el plan de Dios se completará en el futuro
Porque nosotros aún estamos en este cuerpo de carne. Nuestro espíritu ya se renovó, ya se renovó, ya recibió salvación. Pero nuestro cuerpo aún está dependiendo de lo que está aconteciendo en este mundo. Pero la palabra de Dios nos está hablando que nosotros aún vivimos en este mundo físico. Pero el lugar o el espíritu donde nuestro espíritu vivirá, ese lugar se encuentra en un futuro, en el reino de Dios. Nosotros aún estamos esperando a Jesús que retorne, que nos libere, que nos saque de este mundo y que también pueda cambiar este cuerpo carnal que tenemos. Nosotros vamos a ver esto en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 20, verso 21. Filipenses 3, verso 20-21 dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo, nos dice la palabra de Dios, va a ser renovado, va a estar cubierto de gloria. Nosotros no nos vamos a envejecer, no tendremos enfermedades. Simplemente será un cuerpo brillante, un cuerpo agradable. Y nosotros vamos a ser iguales a el Señor, a Jesús. Nosotros vamos a ser los hijos pequeños de Jesús, así que aleluya por eso. Vamos a de verdad alegrarnos en él. Y el último punto para el día de hoy es el punto número 5, en el verso 9 y el verso 10. Pero vamos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El precio del honor y salvación. El precio del honor de la salvación. Nosotros lo recibimos por gracia. O sea, lo recibimos gratis. Por gracia de Dios. A través de eso, de que Dios tanto nos amó a nosotros, que estuvo tan listo por esto.
Pero Jesús, para él, el precio fue muy valioso. El precio fue entregar su vida. Jesús en nuestro lugar se levantó de la muerte. Nosotros, debido a los pecados y la falta de responsabilidad y obediencia a Dios, debíamos haber muerto, pero Él en todo su honor tomó todo pecado y lo puso en Jesús. Jesús en nuestro lugar murió en la cruz. En nuestro lugar Él murió en la cruz. Y nosotros no vamos a morir. Tenemos vida eterna. En esto de que Jesús cargó su pecado, tomó el sacrificio, su sangre nos salvó y Él estaba obligado a hacer esto por el bien de nuestra salvación. No hay otro tipo de solución. Porque solo ahora es nuestro plan de Dios. El carácter de Jesús era fuerte y estuvo de pie en esto. Lo fuerte de esto es que Él estuvo de pie y siguió adelante con esto. Tenía una guerra, tenía un desafío. La guerra era en contra de Satanás y la muerte. Y Dios le dio la fuerza para seguir adelante. Jesús tenía una paciencia bien grande hasta el final. Y debido a que Él tenía paciencia, Él recibió un regalo bien grande de parte de Dios. Él recibió el honor y la gloria de Dios. Él nos recibió a nosotros como la situación de Jesús. Nosotros le pertenecemos a Él. Y cada lengua confesará y cada rodilla se doblará que Jesús es el Mesías, porque Él es digno de que nosotros le ofrezcamos alabanza. Él es digno de que nosotros le honremos a Él, porque Él nos amó con un amor eterno. Y Dios le dio a Él un nombre grande. Ustedes entienden, quiero que ustedes entiendan que la salvación es un regalo de parte de Dios. Y nosotros debemos tener la responsabilidad en esto que Dios nos está entregando a nosotros. Recibir y obedecer. Recibir el poder, la voz del Espíritu Santo, honrarle a Él. Y va a venir un día que nosotros vamos a estar con Él en el reino de Dios. Y allí estará todo en el nuevo cuerpo con el Señor. Возможно, есть еще те, кто не спасены, не призвали Иисуса в свое сердце к спасению.
Es un tiempo que nosotros tenemos que recibir a Jesús. Por medio del Espíritu Santo, Él está hablando a su corazón. Así que abran su corazón y digan: Jesús, entra en mi corazón. Solo tú puedes salvarme a mí. Solo tú puedes salvarme. Puedes amarme. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y vamos a alabarle. Dios del cielo, nosotros te agradecemos por la salvación que tú nos diste a través de Jesús. Nosotros te agradecemos por el Espíritu Santo que tú nos estás entregando a nosotros. Nosotros esperamos por aquello que tú retomarás. Tú vas a volver a tomar a quien creyó y nosotros por la eternidad te adoraremos a ti. Bendice a cada uno que se encuentra aquí. Que el Espíritu Santo esté en el corazón de cada uno que se encuentra aquí. Y posiblemente haya personas aquí que no recibieron a tu nombre, que no declararon en tu nombre y que no recibieron tu salvación. Que ellos lo puedan recibir en el nombre de Jesús. Amén. Yeshua Adonai,
Yeshua Adonenu, Yeshua.